It's Bernie. I'm sorry. I didn't mean to scare you. I'm sorry, okay? ¿Qué haces, Bernie, eh? ¿Qué quieres? Babe, lo siento, ¿qué o qué? What? Necesito que me ayudes, babe. I need your help. You want my help? Yes. After you call me a hoe? No! All right, I'm sorry. Estaba celoso, pero no va a pasar más, okay? Jen, necesito que me escondas en tu casa. Right? ¿Qué problema te metiste, eh? Babe, lamento decirte esto. Pero tus hermanos me andan buscando para matarme. ¿Sabes, mijo? Hace rato estuvo por aquí el abogado de tu madre. Y me dijo que, bueno, si llegamos a la audiencia, íbamos a tener que contar todo con lujo de detalles. ¿Tú crees que era necesario llegar a esto? No sé, jefa, dígame usted. Es que fue tu madre la que se empeñó con todo esto del divorcio, pues. Yo me hubiera quedado tranquilito en la casa, en cualquier rinconcito, sin molestar a nadie, te lo juro. Es que, pa, usted lo dice como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué fue lo que pasó, Lupillo? Estas cosas pasan en las mejores familias, en todos lados, y nadie hace tanto drama por ello, ¿no? Mire, pa, usted me enseñó a decir siempre la verdad y a cuidar a mi mamá sobre todas las cosas, ¿no? Ya me imagino para dónde vas. Ándale, suéltalo. Está bueno, pa. Usted sabe que yo lo respeto un y yo nunca lo voy a juzgar, pa. Pero estoy cansado de ver cómo está sufriendo mi mamá porque todos los días alguien le dice algo en la calle, porque recibe llamadas anónimas diciéndole lo que usted anda haciendo. Encima de eso me dice que ya no le alcanza el dinero porque cada vez usted le da menos. Y después, ella se da cuenta que usted compró una casa para no sé quién, para esa señora. Mira, mijo, yo solamente le voy a pedir a Dios que ninguno de ustedes tenga que pasar por la misma situación que yo. Yo sé que la regué, Lupe. La regué bien gacho. Pero ya no puedo hacer nada. Y hay un chiquillo de por medio. No le voy a hacer mal a él tampoco, ¿no? No, yo entiendo, jefe. Yo entiendo y no lo voy a juzgar, pero... Pero, pa, en este lugar está invertido mucho trabajo de mi mamá. Aquí está su sudor, está su esfuerzo y mucho tiempo. ¿Por qué se lo quiere quitar? Es que yo no le quiero quitar esto. Ella va a tener la casa, simplemente la mitad y la mitad, ¿no? Yo me quedo aquí, ella se quede allá. Yo no pienso renunciar a esto de ninguna manera. Está bien, pa. Acuérdese que yo lo quiero un pa, nunca lo olvide, por favor. Y sabe que yo lo respeto. Pero si así van a hacer las cosas, es su decisión, pues yo le quiero decir que yo voy a estar con mi mamá hasta el final. ¿Está bueno? Está bueno, mijo. Está bueno. Sí, gracias. Gracias por venir, George. No, no se preocupe, doña Consuelo. Usted dirá para qué soy bueno. Ay, me da pena contigo, George, pero... Pero estoy desesperada y necesito de tu ayuda. ¿Qué le pasó a Eva Fernie? Sí, sí, pero primero me tienes que prometer que no le vas a decir nada, ¿eh? No. ¿Por esta? ¿No lo has notado raro últimamente? ¿No? Bueno, no sé, digo... Es que por mi horario de trabajo ya casi ni lo veo. Sí, pero cuando lo ves, aunque sea un poquito, ¿no te has fijado que está de malas? ¿Acelerado? Sí, bueno, algo inestable, pero no creo que se deba preocupar por eso. Y es que Ferry no era así. Yo creo que debo llevarlo al médico porque tengo miedo que tenga problemas. Usted sabe, problemas mentales. ¿Cómo crees? ¿Tanto así? Sí, pasa del enojo a la tristeza, se le olvidan las cosas. Dice muchas incoherencias. Se me hace que mi muchacho está perdiendo la cabeza, George. No se preocupe, doña Consuelo. Déjeme platicar con él y yo voy a intentar averiguar lo que le pasa y luego la llamo. Sí, sí. Sea lo que sea, yo la voy a ayudar. Sí, gracias. Gracias, te lo agradezco. Hey, Fernie. Jen, you're so beautiful, babe. I love you so much. I love you too. ¿Cómo te sientes?
no. It's okay, it's okay, baby, it's no, okay. ¿Qué estoy haciendo aquí? Llegaste anoche raro. Is your head hurting? Here, baby. Here you go, baby. Sorry, creo que tomé demasiada noche. Sorry. Yo no creo que alcohol es el problema, babe. No, es que tengo mucha presión encima, you know, so. You know, babe, yo había pensado que estabas enfermo. But, you know, with all the psychotic things are going on, pero no es eso. Psychotic, bueno, y según tú, pues, ¿qué es? What's happening to me? ¿Qué está pasando? Huh? Babe, llegaste anoche enloquecido. Y estabas diciendo muchas incoherencias. Dude, you were saying that que mis hermanos te querían matar. What? What? ¿Yo te dije eso? Yeah. Nah. Yeah. And so I was looking online y empecé a investigar y empecé a preguntarle a la gente y con tu paranoia piensas que la gente siempre te está persiguiendo. Jen, I already told you, te dije, right? No estés inventando cosas que no son, no exageres. Mira cómo estás, Bernie. What? Mira. Estás psicótico, piensas que la gente te está persiguiendo. Ve cómo you're just neurotic. What? You know what came up? What came up? Huh? Are you on crystal meth? Mike, es que tu amigo no puede dormir aquí en la casa. Le voy a tener que contar a mi mamá. ¿Ya lo fuiste a despertar? No se preocupen, lo tengo todo bajo control. Look, I'm gonna give him some breakfast and I'm gonna talk to him. Espero que hables pronto, ¿eh? Más te vale. ¿Y esa comida? Es para mí. ¿Otra vez? Sí, tú ya desayunaste. Estoy haciendo ejercicio y necesito comer mucho. Jugar videojuegos no es ejercicio. Ay, pues lo que pasa es que Mikey está en una edad que tiene que comer mucho, ¿no? Ya olvídenlo de la comida. ¿Vieron que se quedó Fernie anoche? Ya sé. Mamá dice que se siente mal, que por eso dejó que se quedara. Deberíamos llevarlo al médico. Se ve muy enfermo, muy mal. ¿Creen que sea bien grave? Pues no sé, pero espero que se quede. I mean, I miss him. If I got to pick a dad, I'd pick him over Trina. Juro, cuñado, que si pudiera, pero así, güey, así me largaba de este país. Yo no sé para qué lo dices, güey, si tuviste la oportunidad y no quisiste hacerlo. ¿Qué? Nel, güey, no es que no quisiera, es que no pude. ¿Para dónde le jalo? ¿Para dónde le llego? A ver, dime, ¿para México? Sabes que allá tuve pedos con la ley también hace un tiempo. Además, no es tan fácil dejar a mi familia así como sí. ¿Y qué dice el abogado, güey? O sea, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Ya ni sé. Dice que pues, tenemos posibilidades de ganar el juicio, que va a alegar que aquella mugrosa hizo todo esto nomás pues para ganar fama. Te lo juro, güey, por esta, que si sus fans supieran qué clase de perra es, ni un triste disco le compraba, ni uno solo. Pues así de triste, güey, eso no te sirve de nada en la corte. Ya lo sé, güey. Pero estoy seguro, güey, yo viví con ella, sé de lo que es capaz. Se ha de estar juntando con puro narco, algo ha de tener sucio, algo, y eso sí me puede servir en la corte, güey. Pero está fácil entonces, güey. ¿Cómo fácil? Pues si tiene algo, pues hay que investigarle. Solo hay que buscarle y ya. Pues hay que darle, güey. Pues vamos a buscarlo entonces. No me gusta que me estés presionando, Jen. No eres mi mamá. Back up. I love you. I love you. Y lo único que quiero hacer es ayudarte. No. Me preocupas mucho, pero si tú me dejas, baby. Si tú me dejas ayudarte, I'll be there for you. Pero necesito que admitas que tienes un problema. Oh, my God, Jen. Sí, es verdad. I'm using. ¿Sabes? Las consecuencias que hay de usar meth, babe. Puedes perder un riñón, fregarte un pulmón, causarte un infarto, baby.
No, ve, yo ya sé todo eso, right? Yo no soy un idiota, right? Mi riñón está perfecto, es perfecto. Y nunca he tenido ninguna bronca con mis pulmones, alright? And my teeth, mira, my teeth están enteritos. Look. No, look. Yeah, están bien. It's okay. Look, Jen, por favor, alright? Alright. Oh, my God, mira. Lo hice pocas veces, alright? It's not gonna destroy me tampoco. Okay. I'm good. Entonces, if you're good, pues ya déjalo. Déjalo consumir, baby, te estás matando. Please, pero Jen, please. No entiendo, tú no tienes ningún derecho a meterte en mi vida, ¿alright? I can leave the crystal, stop using it whenever I want. Así de fácil. Alright, I'm in control. Lo que dicen todos los adictos. ¡Hey, yo no soy un adicto, Jen! Alright, I'm not an addict. Oh, I'm out of here, man. Bernie, please. No, man, I'm out of here.